Comportándonos, alimentándonos como si ya estuviéramos pronto ahí. Amén. Así que vamos a pasar al primer remedio, al primer remedio natural, que es la alimentación. Puse aquí un plato para que ustedes se dieran cuenta. Mi fuerte no es nutrición, mi fuerte de mí es enfermería. Para mí preparar esto ha sido, me gustó mucho. Y especialmente hay un poco de enfermería en algunas partes. Así que, ¿cómo debe ser nuestra alimentación hoy en día? Hoy ha crecido el aumento de enfermedades y lamentablemente el aumento de enfermedades se relaciona con el consumo excesivo de proteínas, de grasas, de azúcares. Entonces, una alimentación saludable debe ser el 50% de las gentes que come carne, huevos, lácteos, van a tener problemas cardíacos.
ya sea presión alta, ya sea aterosclerosis, ya sea colesterol, también van a tener cáncer de próstata, senos y de colon. Y miren, esto, las personas que comen, el 50% de personas que comen carne, huevos y lácteos son los que más tienen estas enfermedades. Pero en los vegetarianos, estas son investigaciones, los vegetarianos, solo el 4% de personas padecen de enfermedades cardíacas, o sea, casi nada. Los que sí padecen de enfermedades cardíacas son los que comen más carnes, huevos, leche, queso, azúcares, todo eso. Ahora muchos dicen, ¿qué hago ahora que no quiero comer ya muchas carnes, proteínas, verdad? Entonces ahí dice que a qué desayuno debemos tomar. Mire, mucha gente hoy en día odia el desayuno. Cuando llegué a este país, lo primero que vi es un cambio. La mayoría de las personas no toman el desayuno, en inglés es breakfast. Me es un poco complicado entender a los de México porque dicen almuerzo. Sí. Yo digo, no es almuerzo, prefiero utilizar en inglés breakfast. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tomamos el desayuno? Para los de México, el almuerzo, la primera comida. Miren lo que sucede. La persona se vuelve irritable y no tiene energía. En segundo lugar, dice, disminuye las enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial, y aumenta la longevidad y aumenta lo que es ayuda a bajar de peso. Cuando usted toma su desayuno, pasa todo eso. Pero si usted no toma el desayuno, va a ser una persona que se va a irritar. Su esposa le va a preguntar algo, y ¿qué le pasa? Le va a hacer así. O si no, va a despertar cansada, aburrida. Mucha gente hoy en día, ¿qué es lo que hace? Se levanta, toma su café, ¿verdad? Una taza de café y dos panes. Eso no es desayuno. Eso no es bueno para la salud. Si ustedes quieren tener salud, entonces vamos a aprender a alimentarnos. Así que me gustaría... Pues, el segundo, ¿verdad? ¿La señora? No, ese no es. Me pasé. Oye, es eso. Ahí está el desayuno. Recomiendan que el desayuno, el 55% debe ser carbohidratos. Y cuando dice carbohidratos, ¿qué significa? Puedes utilizar papa, puedes utilizar sweet potatoes, que es el camote, puedes utilizar la yuca, no sé si ustedes conocen yuca. Sí. Pueden utilizar eso, o también pueden utilizar los panes integrales. El 10% de cereales. El 10% puedes utilizar avena, salvado de trigo o algún cereal no refinado. El 10% de lácteos. Hermanos, lácteos especialmente de origen vegetal. El de animal ya no es bueno. Y aparte que nosotros ya no necesitamos los lácteos, nuestro organismo no ha sido creado para eso. Los lácteos, en vez de ayudarnos, si usted se toma un vaso de leche, ya sea de galón, fresca, lo que sea, eso no le va a ayudar a usted, porque usted ya está bien formado. Puede ayudar a un niño menor de un año, pero ya cuando pasa un año ya no le ayuda, porque su cuerpo mismo ya está diseñado así. Entonces, puedes hacerte tu leche de avena, de arroz, de alpiste, de almendra y de muchas otras cosas más que puedes hacerlos. Luego, es importante tener el 5% de nueces. Mucha gente dice, ¿pero cuál es el 5%? Dice, recomendado para cada adulto, al menos un puñado. En un puñado entra como 10 almendras, algo así. No más. No se puede tomar más también porque le puede afectar. El 5% de frutos secos. Dentro de los frutos secos, ya ustedes saben que hay las pasas, los duraznos secos, hay un montón de tamarindo seco, hay muchas frutas secas que lo pueden comer. Y luego del 10% de frutas frescas. Es importante consumir 3-4 piezas de frutas: banano, manzana, mango, entre otros. Pero no es bueno combinar la fruta ácida ni con la fruta dulce.
coman separado. La ácida se come solo los ácidos y la fruta dulce solo los dulces. La combinación del ácido y el dulce en nuestro organismo provoca, se vuelve alcohol. Y con el tiempo usted puede tener cirrosis. Por eso es importante que no haya una combinación. Y el otro 5% son suplementos, son alimentos suplementarios. El que necesita colágeno puede tomar colágeno, alguna vitamina, está el polen de la abeja, eso también es un suplemento nutricional, lo pueden tomar. Especialmente los que ya son mayores de 50, porque cuando ya uno pasa los 50 empieza a ver las enfermedades, entonces sí hay que tomar suplementos. Bueno, está bien. El desayuno es la comida más importante del día. En Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos la comida más importante es en la noche. Ese es el peor error. Por eso es que nos enfermamos, por eso es que hay obesidad. Por eso es que hoy llegamos a los 50, 60 y ya estamos agotados, agitados, con diabetes, presión alta, colesterol, tiroides, entre otros. Como cristianos y como hijos de Dios, nosotros somos invitados, hermanos, a no contrariar al mundo, pero sí hacer lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo contrario. Nosotros tenemos que tener un buen desayuno. Hay gente que dice, pero yo no tengo hambre. Me levanto sin hambre en la mañana. Pues no puede, no va a tener hambre porque en la noche llega y come y se duerme. Sí, sí, sí. Y en la noche, toda la noche, pobre estómago, está digiere y digiere y no le dejan descansar. Y usted no duerme bien. ¿Y qué pasa? Sufre de insomnio. Sí. Sueños pesados, que muchas veces decimos, ¿qué significará, verdad? El almuerzo, ¿cómo debe ser? Esta es la segunda comida importante. La más importante es el desayuno, la segunda es el almuerzo. Y la cena casi no importa. ¿Sabían ustedes que ser humano, los adultos mayores de 20 o 30, debemos comer dos veces al día? Hoy no vamos a comer la cena, ¿verdad? Okay. Miren, el almuerzo dice que más debe haber ensalada, el 50%. 25% de carbohidrato, puedes ponerle el arroz integral o puedes ponerle trigo o algo así. Y luego el 20% de leguminosas, que hay un montón de frijoles, hay lentejas, albergas, garbanzos, hay de todo. Y 5% de proteínas y postre. Dentro de las proteínas no está prohibido comer carnes, está bien. Puedes poner un pedacito de carne, de pollo, pescado, lo que tú quieras. Entonces, solo un 5%. Si lo hacemos así, hermanos, no vamos a sufrir de obesidad. Pero si hacemos al revés, comemos más carne y poco lo demás, vamos a sufrir de obesidad. Y bueno, la cena, los adultos no es necesario. La hermana Elena de Guay dice, en régimen alimenticio, dice, mejor sería bueno que no se comiera tres, se comiera dos los adultos. En caso de niños, embarazadas o las personas que hacen trabajo pesado, los que trabajan en construcción, ellos sí necesitan tres comidas, porque hay un desgaste. Así que, y si quiere uno cuidarse, generalmente ahí dice, hay que comer granos, huevos, queso, leche. Y también, pues, los diabéticos, miren, es importante esto, el diabético sí tiene que comer tres veces al día, porque si no, se viene la glucosa abajo, ¿verdad? Una disminución de la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que debe comer? Recomendable, frutas frescas, ensaladas o sopas. Pero el diabético no debe comerse una chuleta. Hermanos, ¿por qué? No sopa marucha. No sopa marucha. Es algo que todos. A mí me encantan las sopas maruchas, hermano. Me encanta. Para mí es un plato delicioso. Para mí. Y yo, un vaso de marucha, uff, yo soy feliz. Pero estoy aprendiendo a que debo dejarlas. Y cuando voy a comprar, a veces lo pienso en mi mente mil veces. Tu salud ya la dejo. Así que. Sí, afecta mucho. Ahora queremos tener la parte de la alimentación. No, esa. No, esa.
¿Cómo es la alimentación de nosotros los adventistas? A veces hay contradicción, ¿verdad? Hermanos, Dios no nos ha dado esto porque nos obliga, no. Él dice el régimen alimenticio es voluntario, es depende de ti. Si tú quieres, lo aplicas, y si no, no hay problema. Pero sí, recordemos que nos estamos preparando para el cielo. Y al cielo vamos, tenemos que entrar como la Biblia pide, ¿verdad? Entonces, en Levíticos 11 y Deuteronomios 14, ahí nos dice qué animales debemos comer, los que queremos comer carne. Y de paso, el libro de profecía dice que Elena de Guay no prohíbe comer carne. Ella dice en momentos especiales, cuando ellos tenían, por ejemplo, anemia o tenían tuberculosis, utilizaban la carne para recuperarse. Pero no era su comida diaria, solamente cuando había enfermedades. Entonces, esos son los animales que ustedes ven en Levítico. ¿Todos tienen su Biblia? ¿Podemos abrirlas? Especialmente Levíticos 2, 11, 2 al 8. Eso creo que es mi Biblia, ¿verdad? Ah, puede ser. Gracias. Levíticos 11. Levíticos 11. Del 2 al 8. Al 8. Del 2 al 8. ¿Quiere que lo lea? Sí, sí, por favor. Si lo leemos uno a uno y así. Oh, ok. Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Va a seguir? ¿El 3? ¿Alguien va a seguir? Sí, hay que continuar así. El 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que ruña, este comeréis. Ok, entonces ahí encontramos dos características. ¿Qué debemos comer? ¿Los animales que tienen qué? Pezuña. ¿Y el otro es? Que rumia. Okay. Sigamos el 4. El 4, Paola. ¿Tienes el 4? Ah, tengo que ver. Levíticos 11, 4. Está muy chiquita su Biblia, hermana. Estos entero no comeréis de los que son rumas y de los que tienen ira el camello, porque ruina más no tiene pezuña. Bendita de tenerlo por un cinco. También el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréis lo por el mundo. ¿El 6? Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, tendréis por el mundo. ¿El 7 de ahí? También el cerdo, porque tiene pezuña, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por el mundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Amén. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Es interesante cómo Dios nos dejó, hermanos, y Dios no nos dejó esta recomendación porque Él está loco o porque te está prohibiendo de comer algo rico, no, sino que cada animal tiene su función. Así que los animales que no tienen pezuña hendida, en que su función es diferente. Por ejemplo, el cerdo no tiene pezuña hendida, ¿verdad? ¿Cuál es su función? ¿Cuál creen que sea su función? Limpiar. Limpiar la tierra. Limpiar lo sucio. Come lo sucio. Come la sobra. Sí, es cierto. El cerdo ha sido creado como un basurero para que él pueda comer todo lo residuo. Por eso lo llaman omnívoros. Comen de todo. Entonces, vemos el caballo tampoco lo podemos comer, ¿verdad? Las langostas tampoco lo podemos comer. La cucaracha no la podemos comer porque son animales
que están diseñados para hacer limpieza en el planeta Tierra. Entonces los animales que más debemos comer es los que están en la parte de arriba. Ustedes verán, aquí abajo tampoco las ratas, nada de eso podemos comer, así que tampoco los gatos, tampoco los perros. Hay carne seleccionada que debemos comer, ¿no? Como por ejemplo la vaca, todo eso. Lamentablemente Dios permitió, cuando Dios creó este mundo, Él no les dio a comer carne. Dice en Génesis 1.29, dice, todo planta del huerto les he dado para que sea sus alimentos. Aún los animales también, las plantas iban a ser sus alimentos. No había animales que iban a comer carne. Pero lamentablemente después del diluvio, Dios permitió para que haya una supervivencia humana, ¿verdad? Por eso dice, la carne nunca fue el mejor alimento, pero su uso hoy en día doblemente inconveniente, ya que el caso de las enfermedades aumenta cada vez más entre los animales y eso es lo que estamos comiendo. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Primero, porque no sabemos cómo los animales son tratados. Segundo, en el momento que matan a los animales, no sabemos el estrés que ellos sufren. Y tercero, hermanos, no sabemos si la carne que comemos es real o no. Entonces, eso es, muchas veces, si hubieran visto, dice, los animales vivos, y conocieran, perdón. La hermana Francisca tiene una pregunta, ¿se debe comer el pato? No, el pato no se debe comer. Porque también su función del pato es limpiar también. No, pero ahí dice que todos los animales se pueden comer, que dice la misma. Oh, sí, eso está haciendo una pregunta. Es una pregunta, pero no es que los de arriba. O sea, no es que todos esos... No. No es lo que está de arriba, no es lo que debes comer, o sea, no. Está un poco combinado. Es una pregunta eso. Sí. Así es. Entonces dice, ¿ustedes alguna vez han ido y cuando han llegado a un restaurante y usted ha querido comer un becerro o un cordero o un pescado, ¿usted ha visto cómo la persona lo ha matado? No. Sí, lo he visto. Usted sí. Entonces, ¿qué sintió usted cuando pasó, cuando lo vio al animal sufrir? Bueno, la verdad es que cuando los ¿cómo se llama? Los mataderos grandes tienen una clase de cómo se llama de máquina para que ellos se les facilite el destazarlos más rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces el animal entra en un, por decirlo así, trauma nervioso, ¿no? Y de esa manera es sometido a la muerte, ¿no? Entonces eso hace que produzca cómo se llama que la carne tenga, ¿cómo se llama? Toxinas. Algunas bacterias. Bacterias también, ¿me entiendes? Y es terrible, ¿me entiendes? Como el animal sufre, ¿me entiendes? Cuando va, grita y... Imagínese todo lo que le pasa. Entonces es lo mismo que pasa. Sé que muchos comemos carne porque nunca hemos visto un animal sufrir, ¿verdad? Pero lo que hoy nos está invitando es de que nosotros tenemos que cuidar nuestra alimentación. Hermana, quería decir algo al respecto. La mayoría de los animales que son sometidos a la muerte para ser destazados o para venderse son animales enfermos, ¿verdad? Y los dueños de los criaderos los van eliminando poco a poco, especialmente con las vacas lecheras, ¿verdad? Cuando la vaca ya va entrando en un proceso de carencia, ¿me entiendes? De producir leche, son los animales que se van destazando. Entonces, la mayoría de los animales, como los bebés, ¿me entiendes? Se alimentan, ¿me entiendes? Desde ella, el ubre de ellos produce cáncer, les produce cáncer. Entonces, esa clase de animales normalmente son los que más son sometidos a la muerte, ¿no? Para que nosotros los ingramos, ¿no? Pero nos gusta la carne. Sí. Pero tenemos que orar para poder pedirle ayuda a Dios y así dejar de comer carne, ¿verdad? Así que generalmente hoy en día se está sufriendo más por esas enfermedades, por los animales que están enfermos. Y hay una investigación científica que dice que para criar animales, para criar vacas, se necesita mucho campo.
Pero si nosotros volviéramos a lo natural, empezáramos a sembrar, los terrenos son pequeños y tendríamos mucho espacio, tendríamos salud y encima, hermanos, la capa de ozono no se lastimaría. Lamentablemente lo que hace el tratamiento de las vacas, de los animales que están criados, afecta también el medio ambiente. Eso es lo que queríamos tratar acerca de la alimentación. ¿Están cansados? No. ¿Seguro? Sí. Aquí podemos aparecer. Bueno, entonces les vamos a explicar. ¿Sí está bien? ¿O... Sí, seguimos. Okay. Uh-huh. Vamos a seguir uno más, el segundo remedio que es el aire. Perdón, hermana. Usted habló, ¿cómo se llama? Bueno, en la palabra de Dios dice rumía. ¿Nos puede usted explicar qué es rumía? Porque la verdad que no sé si todos saben, ¿me entiendes? Okay. La palabra rumiar, ¿por qué razón? La palabra rumiar es masticar. Masticar. No sé si todos saben, por eso lo traigo a la... Es un proceso. Es un proceso, como se llama, de que el animal que rumía, se lo introduce. Se lo introduce y lo vuelve, como, ¿me entiendes? A volverlo, como se llama, masticar. El hermano, eso es rumiar, hermano. La vaca lo que hace es comer pasto. La vaca, nosotros es diferente, comemos... masticamos y pasamos, pero la vaca no, lo come, lo mastica, no mucho, se lo pasa, tienen aquí como una especie de bolsas, y ellos ya cuando descansan lo regresan y están masticando todo el tiempo. Ese rumiar. Así que Dios no se equivoca. El cerdo no hace eso. El cerdo no hace eso. El cerdo no hace eso. Solo traga nomás. Traga nomás. Entonces, el segundo remedio, hermanos, es... El por aire. Eso se refiere que estemos grabando. El aire. Miren, cuán importante para que es... Aprendamos. Así es, cuán importantes son estos. Cuando estudiaba dije, wow, cómo Dios nos ha dejado un hermoso tesoro a nosotros. El aire es muy importante en el organismo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en nuestro organismo? Es lo que es la oxigenación. Si nosotros no respiramos bien, no vamos a tener un buen intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos oxígeno? Cuando nosotros respiramos. Cuando hacemos esto. Todos hagan conmigo. Inhalar. Inhalen, ajá. Tomen aire. Y luego exhalen. Y luego boten. Ok. Lo que usted ha respirado, lo que ha inhalado, ese es el oxígeno. El monóxido o el dióxido es lo que usted ha botado. En cuestiones de segundos, ese intercambio hace nuestro pulmón. Por eso dice que cuando nosotros respiramos, inhalamos, tomamos oxígeno. Y cuando expiramos, estamos botando el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué enfermedades hay cuando uno no respira bien? Lo hermoso es que ustedes viven un campo. Oh, sí. Entonces, este campo les permite a ustedes respirar mejor. Así que cada mañana cuando se levanten es importante respirar profundo. Nosotros vivimos en un lugar donde está desierto. Odessa, no sé si hermano conoce, pasa por ahí, pero está... Es cierto, hay mucho petróleo, mucha contaminación. Y aquí es sorprendente, los árboles son grandotes. Y donde hay más árboles, el oxígeno se respira mejor. Y también donde cuando ustedes vayan a los ríos, el aire, respiren. Y cuando usted va al mar, wow, es un regalo de Dios. Por eso el mar, las fuentes, los manantiales, es una bendición donde se respire el oxígeno puro. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le pegué varias figuras? Esas no son. Vuelve a la otra. Ok, ¿qué pasa cuando nosotros no respiramos bien? Esto es muy importante. Hermanos, también hay enfermedades. Si no sabemos respirar, ni bien te levantas de tu cama, sal de tu casa, porque la respiración dentro de casa también es muy importante, la ventilación.
muchos de ustedes van a decir, pero en Estados Unidos utilizamos invierno calefacción, calefacción, verano calefacción, el aire acondicionado. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Pero primero vamos a ver qué pasa cuando no respiramos. Ustedes, la voluntad de decidir, la fuerza de voluntad se disminuye y no tiene voluntad para decidir, porque no hay una buena oxigenación en nuestro cerebro. Segundo, el pensamiento es más leve. Usted no piensa ya tan rápido. Y mucha gente cuando llega a los 40, 50 dice, oh, me estoy olvidando. Tienen que ver con la oxigenación. El segundo, disminuye la capacidad de concentrarse. Si antes yo entendía la Biblia, entonces llega un momento donde ya no entiendo. Por eso es muy importante la oxigenación. Otro es, hay dificultad para razonar y para juzgar. Estamos un poco difícil en esas cosas. Entonces, por eso es importante respirar el aire. ¿Siguiente? Sí. Bueno, ahora, ¿qué factores afectan la respiración? Un factor que afecta a que nosotros no podamos respirar, hermanos, es la obesidad. Y especialmente la obesidad abdominal. Y no porque el cerebro es muy chiquito, el pulmón es chiquito, sino porque como hay compresión aquí en la parte del abdomen, hay crecimiento, no le permite que el pulmón expanda. Y en segundo lugar, nosotros no sabemos respirar. Ahorita les enseñamos. Otro es la mala nutrición. Hay alimentos que ayudan a recibir oxigenación y hay alimentos que nos ayudan con la oxigenación. Entonces, si estamos mal nutridos, no vamos a poder. El otro es el exceso de trabajo. Mucha gente va y trabaja 8, 10, 12 horas y llega a casa, se duerme y no respira bien. Eso le afecta. Otro es la alineación corporal. Es muy importante esta. La postura, ¿verdad? La postura. Es algo que yo tengo que trabajar y los que tenemos que trabajar, hagámoslo, hermanos, porque dice que si nosotros muchas veces estamos trabajando así, acostado, o tal vez solimpiando, eso también nos afecta. Otro es la alimentación que producen los gases. Hay alimentos que hacen mucho, que producen gases, como los frijoles. Hay que saber cocinarlos. Busquen en YouTube porque hay mucha información cómo los frijoles pueden perder los gases. Y también es bueno en la distensión abdominal. Los alimentos ricos en grasa hacen, cuanto más grasa comas, las arterias que tenemos se van llenando y no va a permitir el paso de lo que es de la sangre, todo eso. También el alcohol, el tabaco. ¿Qué es lo que pasa con el tabaco? Hace que haya una inflamación en el grosor de la mucosa. Así que el cerebro de nosotros funciona el 20% con oxígeno. Ustedes sabían que cuando nosotros respiramos 17 veces en un minuto, respiramos 17 veces en un minuto. Así que es muy importante. De esas 17 veces que respiramos, el 20% lo utiliza el cerebro. Y luego dice, ahora, ¿cómo mejorar la oxigenación? Vamos a ponernos de pie aquí, ¿sí? Nos ponemos de pie y vamos a practicar la respiración profunda. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a respirar, vamos a inhalar aire, pero vamos a inflar el estómago y vamos a retenerlo como 3 segundos nada más. ¿Está bien? ¿Hacemos todo eso? 1, 2 y 3. Tienen que sentir que aquí se hincha, se infla. 1, 2, 3. Botamos. Una vez más. Boten. Bueno, esa es la respiración que se debe hacer. La mayoría hacemos nada más, pero las respiraciones profundas es la que acabamos de hacer. Podemos sentarnos. Ahora, hermanos, cada vez que ustedes se levantan, abran sus puertas, abran sus ventanas,
apaguen la calefacción, apaguen el aire acondicionado y dejen que el viento entre a toda la casa. Es muy importante la ventilación, muy importante. En segundo lugar, dice que debe haber plantas dentro de la casa. Y yo tenía, me habían educado a mí que no debía haber plantas dentro de la casa, sí debe haber. Porque las plantas tienen, que aportan oxígeno, pero oxígeno no contaminado. Entonces, cada 9 metros puedes tener una planta, no va a estar juntas. Una planta, 9 metros, otra y así. Y eso va a ser, va a purificar el ambiente. ¿Qué pasa cuando uno es alérgico y tiene las plantas adentro? En caso de alergia, sí, yo creo que no. Si es alérgico, no es bueno. Pero en caso que no sea alérgico, sí. Pero no todas las plantas es alérgica, ¿no? Sí. Hay diferentes clases de plantas que lo puedes seleccionar. Ahora, cuando él dice alergia, hay que ver si es alergia a la planta o es alergia a que su organismo está reaccionando. Como usted tiene muchas toxinas en el cuerpo, es una forma que reacciona. No es que sea alérgica a eso, sino las toxinas que tiene hacen que usted sea alérgica. Yo creo que las flores naturales que estén adentro, yo empiezo a externar. Oh, interesante. Puede ser también. Okay. Entonces, para si es alérgica, pues entonces no. Tendría usted que probar qué plantas no hace alergia. Y las plantas que no hace alergia lo puede tener en casa. El otro es la ventilación del hogar. Es importante abrir las ventanas, hermanos. Yo sé que aquí todo está cerradito y en el calor, todo frío, rico, bonito. Pero no, a primeras horas de la mañana dejen entrar el viento. Los que son alérgicos, pues lamentablemente no. Pero sí hay una forma. Pueden comprar no me acuerdo el nombre. Son unas máquinas, pero que son como ventiladores, purificadores. Están caras, pero es mejor invertir en esa que ir al hospital por una enfermedad. Porque aquí cuesta caro. Así que, otro hermanos, ¿cómo podemos tener mejor oxigenación? Es con los ejercicios. Vayan y caminen 20, 30 minutos después de su trabajo y eso les va a agradecer a ustedes y además van a ahorrar mucho dinero en salud. Y en el caso de la ventilación, por ejemplo, aquí gozamos de ventilación, ¿verdad? Cada cierto tiempo hay que estar limpiando los filtros, las conexiones, hay que revisar. Porque también cuando llega una época, también ellas si no están limpias, en vez de entrar aire purificado, entra aire contaminado. Uh-huh. Es lo mismo. Uh-huh. Hay que estar limpiando continuamente. Uh-huh. Y la alimentación es muy importante también para tener una buena oxigenación. Consumir más los alimentos verdes, la cual aporta mucha clorofila.